Bueno, fue una decisión muy aterradora porque tenía dos cosas grandes a considerar. Uno era autoconservación, mi propia vida y la de mis familiares. Y era un gran reto moverme a un país sin conocer familiares, amigos o alguna referencia. A raíz de esa experiencia, tomé más autoridad de mi identidad, me empoderé de mi feminismo, de mi lado femenino, dije voy a pelear con esto. Ocho tipos no pudieron conmigo, no me pudieron derrotar y si eso pasó, pues ¿quién va a poder? Mi mamá me decía que desde muy infante, desde muy bebé, primero aprendí a rayar antes de aprender a aceptarme. Y me di cuenta que en mi mente hay como una especie de universo en bruto, donde puedo sacar partes y ir creando cosas. Resulta que yo tengo una gran inspiración y pasión por la cultura autóctona de la costa del Pacífico colombiano. Mis abuelos, todos, fueron campesinos. Entonces crecí entre historias, mitología, cuentos, cánticos y todo. Entonces todo eso quise como recopilarlo y hacerlo un mundo. Una vez soñé pertenecer a un lugar donde podía ser yo misma. Tuvieron que pasar situaciones muy duras en mi vida para poder llegar a ese lugar. Y bueno, aquí estamos ahora. Así que la esperanza nunca se pierde.